Hey, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. El día de ahora me encuentro en la localidad de Tepepan, bueno, en una parte, ya que, bueno, estoy acompañando a una amiga que más adelantito va a salir en este vlog. Bueno, el día de ahora no sé de qué se vaya a tratar completamente el vlog, solamente sé que va a ser un vlog casual, pero ahorita me encuentro en la localidad de Tepepan, aquí en Chignaucla, Puebla. Y si no me creen, pues vean esta hermosa vista. Ya lo sé que el audio de esta cámara se oye pésimo, pero bueno, lo siento, estoy juntando para comprarme otra cámara. Esta cámara es de pura foto, pero por aquí les voy a estar dejando unas fotos con música para que se den cuenta de lo bello que es este municipio y de esta localidad, ya que en esta localidad podemos encontrar una vista preciosa y también hay un restaurante que se llama Cerquita del Cielo. Y bueno, próximamente vamos a hacer un video, algún cortometraje por aquí con algunos amigos. Estoy planeando ese video. Y bueno, chicos, yo los dejo con esta hermosa vista, ya que vale la pena visitar aquí Tepepan solamente por esta vista, ya que es un municipio muy rico, demasiado rico en naturaleza, en venir a visitar para los turistas. Es un gran sitio de turismo. Pero en fin, vamos a ver qué pasa en este video, qué sucede en este video. Ya basta de mucho, mucho intro. Ahora sí, corre las imágenes. Ya vamos en camino a dejar los apoyos. Está aquí mi amiga, saluda. Hola. Pero antes de todo, pues, ¿qué opinas de este paisaje de Tepepan? ¿Qué te pareció el paisaje? La verdad es que es una belleza natural. Es increíble la vista que tenemos aquí desde el cerro de Chignaucla. Es magnífico. Espero en algún momento se den un tiempo de venir a caminar, a contemplar esta belleza. ¿Va? ¿Qué te parece si te propongo un trato? Si este video lo veo muy, muy apoyado, te llevo a una cascada cerca de aquí, de Tepepan, para que, bueno, pues nos tomemos unas selfies, unas fotos y las subamos a nuestras cuentas de Instagram y Facebook. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Claro, me parece perfecto. ¿Trato? Mm, va, ya está. Trato. Así que, pues, vamos a otro lugar a ver qué se hace y, bueno, continuamos con este video. Y ya saben, suscríbanse, denle like, compartan y, bueno, comenten acá abajo qué tal les parece. Si quieren, bueno, chicos, ya regresamos del municipio o del, ¿cómo le podemos decir? Sí, no, de una localidad de Chignaucla que se llama Analco. Aquí van a estar apareciendo las fotos de, pues, de lo que se les pudo apoyar a los chavos, ya que, bueno, aquí hay, pues, mi amiga, pues, apoya un poco a los chicos que hacen deporte, porque ella está en contra de la drogadicción, del alcoholismo, de que se metan en alguna de esas malas cosas de la vida. Pero igual, platícanos, ¿por qué te comprometiste tú con los chicos a, pues, al deporte? Bueno, principalmente porque yo soy una chica que le gusta jugar fútbol
desde que tengo 13 años, juego fútbol y eso es lo que me mueve, el seguir impulsando y apoyando a la juventud, sobre todo, y también a la niñez, en introyectar este amor hacia el deporte, este amor por cualquier deporte, pero dar y brindar ese espacio que les permita desarrollar esa habilidad, ya que en algún momento pues a mí también se me dio la oportunidad pues de entrenarlo, practicarlo, y ustedes saben que cuando practicas algo llegas a ser mejor, y es lo que se pretende, impulsar, practicar, y que en algún momento pues salgan jugadores de aquí en cualquier deporte y pues que lleguen a jugar profesionalmente, ¿por qué no decirlo? Pues igual, es la razón, y te felicito porque muy pocas personas como tú, jóvenes, pues se meten a, pues se llenan a los jóvenes. Sabemos que nosotros los jóvenes somos el futuro del mañana. Y bueno, ya sé que van a empezar en los comentarios, pinche vendido, pinche loco vendido. No, si quieren, pues que los apoye ella en algún deporte, pues pónganlo en los comentarios y yo voy a tratar de dárselo a conocer y que ella me diga si se puede o no se puede. Obviamente no va a ser todo lo que ustedes le pidan, pero yo creo que una parte sí, apoyarlo. Los puedes apoyar, y más si eres del municipio de Chinautla, no dudes que pues ella nos puede ayudar. Yo igual por ahí voy a platicar con ella para ver si se da la oportunidad de que nos apadrine con algo de aquí para el canal, pero en fin, eso va a ser más adelante. Y ahorita venimos a Teteles pues a dejar un apoyo, la que acompañé a ella, y bueno, las fotos ya saben, se las voy a estar poniendo por acá, y a ver qué más adelante sigue en este blog, o si no, a ver hasta dónde lo finalizamos. Pero en fin, seguimos con este video, ya saben, quédense para ver qué sucede al final de este video.